Buenos días, soy la profesora Aida Valdés de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Historia. Tengo el grato placer de compartir con ustedes el trabajo que hemos preparado para este congreso y que lleva como título La preservación de la memoria histórica a través de un proyecto social cultural conocido como el arte del graffiti. Como introducción al tema, tenemos que el desarrollo integral de las sociedades está conformada por una serie de factores entre los que la gestión cultural comunitaria juega un papel fundamental. Es preciso enfatizar que los proyectos de gestión cultural comunitaria tienen relación con promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito. Estos proyectos de gestión cultural comunitaria van de la mano con la educación comunitaria, que tiene entre sus muchos objetivos concientizar, humanizar y mantener viva la trascendencia, por lo cual se consideró pertinente ligar estos dos conceptos al tema de la preservación de la memoria histórica y darle así cuerpo y objetivo a esta investigación. Respecto a la memoria histórica, podemos decir que los recuerdos individuales y colectivos del individuo juegan un papel fundamental en la construcción de dicha memoria. No obstante, es a partir de los relatos, las narraciones, las experiencias que el historiador, como constructor del documento histórico, es el que le da la utilidad para la investigación social, como es el caso que vamos a presentar más adelante. Veamos brevemente los objetivos de esta investigación. El primer objetivo es conocer la importancia que tiene contar con estos espacios públicos para los proyectos de gestión cultural y exponer el arte del graffiti como medio de preservar la memoria histórica. El segundo objetivo es dar a conocer el espacio que existe en la biblioteca Omar Torrijos Herrera del distrito de San Miguelito, donde se desarrollan muchos de estos proyectos del arte del graffiti. La metodología que hemos utilizado es la metodología cualitativa, dado que de ella se aprende de los que participan en la investigación. El planteamiento de este trabajo lo iniciamos con una pregunta: ¿qué es el arte del graffiti o el arte mural? Bien, el graffiti como arte intenta transmitir un mensaje, una idea o una protesta a través de una intrincada y colorida manifestación visual que generalmente es anónima. Por otro lado, no se debería confundir el arte del graffiti con los dibujos sin sentido alguno que a menudo contaminan las fachadas de nuestras calles. El arte del mural, por su parte, es de carácter monumental y, aparte de ser decorativo, es fundamentalmente didáctico, pues a través de él el artista intenta dar a conocer una realidad a todas las clases sociales. No obstante, el graffiti como arte no ha sido comprendido por las sociedades por su carácter altruista, crítico y de llamada de atención. Bien, los resultados de esta investigación nos llevan a la biblioteca Omar Torrijos Herrera en el distrito de San Miguelito, donde encontramos una serie de proyectos de gestión cultural comunitario que tienen que ver con el arte del graffiti. Muchos de estos proyectos que son tutelados por organizaciones sin fines de lucro como el Club de Leones y otras instituciones representativas del estado, como son las alcaldías, los municipios, etcétera. Por otro lado, la licenciada Yanisel Cárcamo, como encargada de diseñar, desarrollar y ejecutar muchos de estos proyectos, también ha propiciado con un grupo de artistas, entre los que se encuentra Johnny, dar algunos talleres de manga, pintura, dibujo, arte graffiti, cómic, etcétera. Bien, ¿por qué afirmamos que el arte del graffiti sirve como medio de preservación de la memoria histórica? Tal cual hemos venido anunciando,
las imágenes del arte del grafite no son imágenes hechas a capricho o sin sentido, pues ellas intentan contar una historia, una realidad, exaltar la cultura o elevar una protesta o un debate social. Por lo cual nosotros hemos escogido cuatro imágenes fundamentales en las que podemos sustentar esta hipótesis de que el arte del graffiti es un medio de preservar la memoria histórica. A continuación veremos las cuatro imágenes que hemos tomado como ejemplo para este trabajo. En la imagen número uno, que la podemos apreciar en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, el artista nos cuenta una historia. En la segunda imagen, el artista nos transmite una realidad. En la tercera imagen, el artista exalta la cultura nacional. Y por último, en la cuarta imagen, el artista nos da a conocer un debate social. Brevemente entonces veamos nuestras conclusiones. No nos cabe la menor duda que el arte del graffiti es un medio para preservar la memoria histórica, que en la biblioteca Omar Torrijos Herrera del distrito de San Miguelito cumple con las expectativas de proyectos de gestión cultural y que además sirve como medio de información, de formación y de preservación de la memoria histórica a través de la enseñanza de este arte. Por último, es importante resaltar que debemos buscar los mecanismos o medios más obvios y públicos de preservar la identidad nacional, revelando así nuestra resistencia a ser partícipes de aquellos que postulan el olvido de la historia. Muchísimas gracias por la atención prestada y este fue nuestro sencillo trabajo que hemos traído para ustedes. O las instituciones públicas. Entonces yo creo que esto nos enseña eso. El COVID nos ha enseñado que debemos empezar a documentar todo lo que se hace en el sector creativo y cultural en Panamá. Digitalizar todas esas obras, tenerlas a mano, porque mucha gente dice que este es el primer virus que nos va a llegar, no sabemos cuándo es el próximo, pero si algo es que tenemos que, las lecciones y las historias que son lecciones aprendidas, tenemos que aprender y tener preparados que si nos vuelve a pasar, cuáles son las medidas que tenemos para que uno, la creatividad no muera, la cultura no muera, no pare, pueda seguir siendo sostenible, porque también esa es otra de uno de los ejes que vamos a empezar a desarrollar el Ministerio de Cultura, es que empecemos a entender que la distribución del contenido cultural y digital tiene que también ser sostenible, y para que sea sostenible tiene que haber un intercambio económico, no puede ser solamente gratis. Y entendemos que muchos de los artistas en esta primera fase de pandemia, por querer ayudar a la población y regalar un poco de su arte, comenzamos a hacer mucho contenido gratuito
en streaming, online, desde nuestras casas, canciones, obras de teatro y demás. Pero ¿saben algo? Si seguimos, continuamos a solamente hacer producción gratuita, la gente no va a querer pagar después por esto. Y así como todos pagamos una membresía de Netflix de $15 al mes para ver películas y ver series en televisión, también tenemos que pagar por un contenido cultural realizado por artistas panameños. Entonces, esta es una de las... Pero por eso, el toque es uniforme, sincronizado e indefinido, que puede durar mucho tiempo, como le digo, entramos en un trance. Está la cantalante y hay muchas tonadas, muchísimas tonadas. Yo la de las que más recuerdo es la de ¡ay, que te unta en el pelo, que te ole tanto! ¡Y que te ole tanto, que te ole tanto! ¡Te juntas en el pelo, que te oa! ¡Pomada de la India y romero blanco! Vaya, y por ahí te vas, porque es como que vas pasando y vas contando historias también. Es un poco como el chisme también, es como que la madre se convierte en el grillo. El grillo es el que cuenta los cuentos y pasa las historias en la cultura africana. Nosotros tenemos un grillo famoso en Panamá, muy querido también allá, el profesor Boris, de la etnia que está en Portobelos, en el área del Atlántico, de los Congos. Pero aquí, en el caso del Bullerengue, son las mujeres que van contando los cuentos. Eso podría ser como un chisme que se forma con unas coplas muy sencillas, pero que en algún momento pueden ser hasta poéticas, que es muy diferente a los versos que tenemos en las tamboreras o en los tamboritos, pero no por eso es menos cautivadora y que además la característica es que en muy pocas frases estás diciéndolo todo, estás contándolo todo, y así es como van contando y cuentos de y lo que le pasó a Pedro. ¡Ay, no puedo, Pedro, navega! ¡Ay, que arrema el bote y navega! ¡Ay, que nos unimos, navega! Los encantos de canta, la alegría de mi tormento, solo por ti he quebrantado de Dios los 10 mandamientos. Ay, no puedo, Pello, una vega. Y ya te imaginas lo que pasó con Pello y la cantalante, que ella pues está... Algo que identificaba para pasar con usted, don Nenito, después de Victorio, algo que identificaba don Victorio, el brinco que tenía en la tarima, ese brinco original en la tarima. Yo me imagino que las venas, las arterias, el corazón, yo creo que ahí era todo el proceso que se aprendió la pieza y me imagino que se inspiraba con ese brinco, con esos dos pies que alzaba, que realmente la tarima tenía que estar bien posicionada, don Nenito. Bueno, sí, mira. Mira que hay anécdotas. Cuando yo entré con Victorio a formar parte del grupo, Victorio no brincaba. Victorio no saltaba. ¡Ay! Un grito pegado ahí en el micrófono, porque era el micrófono del acordeón. Y él no tenía micrófono para cantar ni nada. Él se agachaba y pegaba el grito. ¡Agua! Una vaina así, parecía de Dorindo, pero no era igual. ¡Agua! Una vaina así. Y entonces, yo digo que a Sandra o a Victorio le pasó lo que le pasó a Sandra o lo que le pasó a Victorio, ¿no? Porque no sé cuál empezó primero. Creo que fue Victorio. Victorio un día, porque hay días que uno tiene más energía que otros, está más descansado, le gustó una pieza, una revuelta, una saloma. Oye, y un día comienza Victorio a hacer como esos caballos peruanos, colombianos, no sé cómo, andaluz, no sé cómo le llaman, a mover las piernas,
Pikachu pegó un brinco y a la gente le gustó. Y Victoria era un hombre muy inteligente. A la gente le gustó, dice, no, yo no canto. Mientras Benito está cantando, o Lucy está salomando, que era la cantante en aquel tiempo femenina, yo echo mi brinquito. Y a la gente le fue gustando y él se dio cuenta y por ahí se fue. Lo mismo que Sandra. Sandra cuando comenzó, ella no bailaba como bailaba, bueno, ya no baila como antes, pero Sandra, te quiero, saludo. Pero COVID nos cambió radicalmente nuestro formato de trabajo, nuestra forma de trabajar, nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, los músicos de una u otra manera nos hemos visto afectados directamente en el tipo de trabajo que nosotros desarrollábamos. Por decirte algo, los músicos de música típica, como le llamamos comúnmente en Panamá, los bailes ya no existen, ya no hay baile. No hay baile, en consecuencia, todo el mundo está en casa y no está tocando. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué está sucediendo con esos músicos que dependían de esos bailes típicos en toda la nación para su supervivencia? De igual forma, ¿qué está pasando con los músicos aquellos que tocaban en conjuntos folclóricos, que trabajaban en algunos restaurantes, en algunos hoteles, y que de sus presentaciones en festivales, en ferias, en todos estos eventos que anualmente, por ejemplo, para citarte uno, el desfile de las mil polleras, la feria de Azuero, la feria de las flores, la feria de todas las ferias que hay? De todas maneras, son nichos donde el músico tradicional, músico folclórico, como le decimos nosotros, tenía una manera de generar un ingreso. Ahora bien, quiero agradecer al comité organizador del tercer Congreso de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá. En esta oportunidad voy a exponer el resultado de mi investigación, cuyo título es Rescate de la Danza de los Diablicos Limpios del Distrito de Antón. Los objetivos. En primer lugar, queremos explicar qué se conoce como los diablicos limpios. En segundo lugar, vamos a evaluar el significado que tiene la participación de los diablicos limpios durante las festividades del Corpus Christi en Antón. Y finalmente, vamos a analizar el valor que tiene el rescate de la danza de los diablicos limpios dentro de las tradiciones folclóricas del pueblo antonino.
Características. Este trabajo tiene como característica principal rescatar la danza de los diablicos limpios que se celebró durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 del siglo XX en la comunidad de Antón durante las festividades religiosas del Corpus Christi. Luego de esas décadas, la danza desaparece porque los promotores de la misma no dejaron herederos y la tradición se perdió. Sin embargo, para la década del 90 del mismo siglo, un grupo de personas se organizaron, lideradas por la maestra Flora Moreno y el joven Víctor García, para rescatar esta danza. Los Diablicos Limpios es una danza que se baila por las calles de la comunidad durante el Corpus Christi. Allí participan varios personajes que representan al bien y otros al mal. Se lucha por el dominio del alma, que al final es ganada por el bien, representada por el arcángel San Gabriel. Aquí tienen una imagen de la Eucaristía en un altar que se hace para estas fiestas en las casas de la comunidad de Antón. Allí ven al alma y el arcángel San Gabriel de espaldas. La metodología. Para elaborar este trabajo, se utilizó la técnica de la historia oral para recoger información dispersa entre las personas que participaron del rescate de la tradición de los diablicos limpios de Antón. Luego se utilizó el material de archivo de la Casa de la Cultura de Antón y una tesis que se hizo en la Facultad de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Su título es Documental Audiovisual, Danzas Folclóricas de Antón y Penonomé. Las autoras, Ana Elisa Miranda Castillo y María Concepción Vázquez Moreno. Posteriormente se procedió a rescatar el trabajo de recuperación de festividades del Corpus Christi y la danza de los Diablicos Limpios de Antón. Este trabajo es parte de un documento mucho más amplio que se está realizando sobre el distrito de Antón. El mismo se hace con testigos para reescribir la historia del distrito de Antón contada por sus propios moradores. Resultados y aportes. La investigación permitió conocer que luego de la primera generación de diablos limpios durante la década del 50, 60 y 70 del siglo XX, esta se perdió. Luego fue rescatada por personas emprendedoras y folcloristas como Flora Moreno y Víctor García. Se pudo conocer que la danza tenía un valor simbólico para la evangelización de las personas desde la época colonial. Era una especie de teatro para ayudar a la conversión de los no cristianos. Es una representación simbólica de la lucha entre el bien y el mal. El arcángel San Miguel representa el bien y se encarga de proteger al alma. Los diablos representan el mal y ellos, a través del diablo mayor, tratan de llevarse el alma. Al final, no puede y el bien triunfa sobre el mal. Aquí tienen una imagen de el diablo mayor y el diablo capitán. Si ustedes se fijan, tienen una vestimenta diferente. El diablo mayor tiene una pañoleta roja en su manga izquierda y usan cada uno una vejiga que es de extracto de una vaca. Resultados y aportes. Los diablos son personas del lugar que escogen a un determinado personaje para representarlo durante la danza. Para confeccionar su indumentaria, cada danzante tiene que comprar su vestimenta y confeccionar su propia máscara. Los diablos tienen jerarquía. El principal es el diablo mayor, seguido del diablo capitán.
Estos tienen una indumentaria diferente que lo distingue de los demás diablos. Un personaje muy singular dentro de esta la diablada es el diablo tuerto, quien, armado de un garrotillo, atemoriza a los demás diablos y a la población. Los diablos entran a la iglesia de espaldas y permanecen así durante toda la misa. Ellos entran a la iglesia al igual que el ángel y el alma. Allí tratan de boicotear al sacerdote mientras ofrecen la misa. También, cuando las personas van a recibir la hostia en el altar, tratan de impedir que vayan. Luego de terminada la misa, participan en la procesión del Corpus Christi, al igual que el resto de las personas. Aquí tienen una imagen del alma a la izquierda y el arcángel San Miguel en el lado derecho. Conclusiones. Luego de realizar esta investigación, se pueden extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, los diablicos limpios son parte de la tradición folclórica del distrito de Antón. Ellos, al igual que el Festival del Toro Guapo, son parte de la tradición folclórica que tiene la población de Antón. En segundo lugar, las décadas del 50, 60 y 70 del siglo XX fueron testigos de la danza de los diablicos limpios, pero estos desaparecieron por falta de líderes que continuaran con esta tradición. Durante la década del 90 del mismo siglo pudo ser rescatada. Los diablicos limpios son la representación simbólica de la lucha del bien y del mal difundida por las autoridades desde la época colonial. En esa representación teatral se exponía públicamente esa constante lucha entre el bien y el mal. Se mostraba que siempre el bien triunfa sobre el mal y era el mensaje para que las personas escogieran el camino del bien. La festividad del Corpus Christi es una buena ocasión para enviar este mensaje y en Antón se siguió esta tradición por medio de la danza de los diablicos limpios. Muchas gracias. Hola, hoy me tocó participar en el tercer Congreso de Extensión Universitaria. Mi nombre es Oderaya Rosemena Beitía, soy de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Historia, Escuela de Antropología. Soy antropóloga social del departamento. El eje temático que elegí fue gestión cultural comunitaria. El tema, festividades de un poblado. Mi planteamiento de la experiencia de extensión. La experiencia se adquiere desde muy joven en la comunidad al participar con la logística de crear el primer museo del poblado. Posteriormente me inserto en cooperar con los grupos en las diferentes actividades. Años posteriores me integro a las agrupaciones culturales que le gusta crear eventos innovadores con proyecciones de sostenibilidad para sectores que involucran a los jóvenes en las actividades festivas. El gestor cultural, por tanto, entra en la dinámica de las industrias culturales y creativas llamadas hoy en día, con una visión de proyección económica para beneficio de las asociaciones y grupos culturales que antes realizaban su presentación sin recibir una remuneración más que las gracias. En la lámina de la mano derecha, usted está viendo a estos jóvenes que están realmente dedicados a la música y que le dan muchísima realce a la cultura de los jóvenes y sus derechos a recrearse en la música. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por un gestor cultural o una gestión cultural? Nosotros entendemos
que la gestión cultural es un campo de estudio que proporciona herramientas para crear, desarrollar, emprender, gestionar y evaluar proyectos en el ámbito de las organizaciones, de empresas, en instituciones, en el ámbito de las industrias culturales y creativas. La educación en el ámbito de la gestión de las industrias culturales y creativas se creó para dar respuesta a un crecimiento cada vez mayor a la demanda de productos y servicios en el ámbito del sector. Bueno, ¿qué beneficios tiene? Son muchos los lugares y las responsabilidades en las que se ejerce profesionalmente un gestor cultural. En museos, galerías de arte, montaje de exposiciones, desarrollo rural, fundaciones, asociaciones culturales, compañías de arte escénicas, entidades públicas, centros culturales y patrimonio cultural. Usted ve aquí en las dos laminillas una misma persona que está realizando en la mano izquierda su actividad un 9 de enero y ahora la ve haciendo una gestión cultural acá en el 1 de enero para enfermos mentales del Centro de Salud en Penonomé. Bien, los objetivos de esta gestión tiene como principios muy importantes. Uno es que reconocer que en las comunidades se requiere de un voluntariado para realizar todas las actividades durante el periodo ciclo de lo que se está prestando apoyo. Y el otro objetivo que es bien importante y que usted no debe de olvidar es saber involucrarse con la comunidad como ciudadano profesional sin obstruir las tareas o metas que los diferentes actores se hayan comprometido. ¿Qué metodología utilizamos para esto? Tomamos a la antropología, que ha provisto de muchos instrumentos conceptuales a las ciencias sociales, de gran valor. Tenemos entonces que el gestor cultural desarrolla conceptos de cultura, la atención prestada al simbolismo, el imaginario colectivo y ritual, las relaciones de parentesco, la reciprocidad, las actitudes y las formas de sociabilidad de los diferentes actores. Continuamos con la metodología. Para eso hemos usado la observación participante, el estudio de caso, porque son las técnicas más recomendables en la antropología, que benefician y apoyan los proyectos de las comunidades, las investigaciones y estudios, políticas culturales y la integración social. Tenemos resultados. En una comunidad es bien importante que usted se presente en los diferentes grupos o actores o líderes para que sepan las intenciones con las cuales usted quiere participar de las actividades. Desde los líderes comunitarios hasta las autoridades municipales. Las actividades están bien enmarcadas en una calendarización, ya sea calendarización religiosa o calendarización cívico-política. En este primer caso, tenemos la calendarización religiosa y sus protagonistas mantienen un comportamiento devoto y comprometido en su quehacer cotidiano de sus tareas, desde prestar sus servicios como voluntarios hasta trabajar profesionalmente ad honorem por el bien de la comunidad. Ejemplo, apoyar en las festividades en la iglesia, como arreglo de la iglesia, realizar la logística de las procesiones, montar escenografías al aire libre, interactuar con diferentes actores
en las organizaciones de las ferias religiosas de la comunidad con diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores. Si usted ve la lámina de la mano izquierda, ve a un joven cucuá, es decir, realizando la danza más antigua de América hace 500 años y que fue utilizada para la evangelización de la iglesia católica para implementar, ¿verdad?, el catolicismo en América. También tenemos las festividades cívico-sociales de las que les hablé, y este calendario es un calendario cívico-político que las comunidades tienen bien establecidas, al igual que hay asociaciones que crean su propio calendario y que piden permiso a las autoridades para participar y contribuir en resaltar un evento cultural que consideran de suma importancia en la proyección de la comunidad a beneficio de los artistas. En este caso, fíjese en la laminilla de mano derecha, donde tenemos Arte en el Parque, evento que resalta los valores artísticos de los niños, jóvenes y adultos mayores, y que reciben donaciones para becas para seguir sus estudios en artes plásticas. También tenemos en esta laminilla, usted ve en mano derecha, que el municipio crea un comité pro carnaval con la sociedad civil para realizar la logística del carnaval y ejercer la transferencia de la recaudación de los fondos. Y esta recaudación va a hospitales y albergues. Los actores sociales, culturales o sectores interesados pueden realizar actividades con referencias a programas de fechas simbólicas con las autoridades locales apoyadas en la empresa privada. Tenemos también la organización de festivales culturales y la creación de nuevos eventos como resaltar el legado personal de la comunidad, dejando en marca a el ejemplo de la cantautora Gladys de la Lastra, que es un ritmo de tamborera poco conocido en las nuevas generaciones, bailados en los años 70 y 80, y hoy en día pues cambia de escenario, pero que sí es bueno que las nuevas generaciones lo conozcan. Conclusiones: se contribuye con los proyectos comunitarios de investigaciones y estudios que ayudan a fortalecer la identidad cultural de la, local de la comunidad. El profesionalismo es valorado y la comunidad satisfecha de adquirir nuevos aprendizajes para continuar su cotidianidad en beneficio de todos. Muchas gracias. Buen día, autoridades de la Universidad de Panamá, profesores, estudiantes, público en general. Nos place presentarle la ponencia Uso de plantas del bosque para la elaboración de artesanías en Veragua UNAM de la comunidad de Arimae, provincia de Darién. Su servidora, la profesora Evalizari González Pinilla, del Departamento de Historia, Escuela de Turismo Histórico Cultural. A manera de introducción, los Emberagua UNAM son originalmente dos etnias con culturas similares. Se desplazaron desde la hermana República de Colombia hasta Panamá. Al mezclarse, estos dos grupos están unificados, por lo que residen en los mismos lugares, disfrutando de manera semejante la cultura. Tradicionalmente, los Emberagua UNAM han sido agricultores, cazadores y pescadores en ríos. En los últimos años se han desplazado a las zonas costeras y de manglares, adoptando técnicas comerciales de pesca. Para el año de 1983, mediante la Ley 22, se creó la comarca Emberagua UNAM. Al no poderse integrar a todas las comunidades dentro de los mismos límites de la comarca, se les dio el reconocimiento a varias de ellas, específicamente 45 comunidades fuera de los límites, integrándolas en las denominadas tierras colectivas. Estas comunidades colectivas se localizan en la provincia de Darién, en la región de Panamá Este, Alto Bayano. En el caso de las tierras colectivas, existe el Congreso General de las Tierras Colectivas y congresos regionales
que velan por los territorios y el desarrollo de los mismos. Los Emberá Ounam de la comunidad de Alimae del Darién pertenecen al grupo de indígenas que se encuentran ubicados en las tierras colectivas en el área de influencia de la carretera hacia Darién. Alimae, según últimos datos de población, cuenta con 850 habitantes conformado en 160 familias. Algunas de estas personas son analfabetas, muchas de ellas se dedican a actividades agropecuarias. En Alimae existen buenos y buenas artesanas con destacadas técnicas y destrezas que se vienen transmitiendo de generación en generación. El planteamiento de la experiencia de extensión. La experiencia de extensión en general fue provechosa, gratificante, aleccionadora. Al principio, algunos miembros de la comunidad se sentían incómodos, tenían mucho recelo propio de la cultura étnica de la comunidad, pero posteriormente los resultados fueron positivos. Me explicaba la dirigente comunitaria que por lo general, cuando las personas se interesan en investigar respecto a su cultura, prefieren comunidades ubicadas en las comarcas y no una de las tierras colectivas. Ella atribuye eso al tema del entorno, de la naturaleza, de los ríos, del mar, del agua. Se sintieron importantes con la visita nuestra porque nos identificamos como docentes de la Universidad de Panamá y por el trabajo comunitario y de investigación que realizamos específicamente con las mujeres. Los objetivos de nuestra investigación: dar a conocer los recursos vegetales con los que se confeccionan las diversas artesanías realizadas por los Emberá Ounam. Dar a conocer cómo es la extracción de estas plantas, su preparación como materia prima. Conocer también su elaboración de artículos respecto a las esterías, las vasijas, las máscaras, los joyeros y los accesorios. Los sujetos de la investigación fueron los artesanos y artesanas de la comunidad de Alimae, para conocer su dedicación en la producción de sus artesanías, los que los motiva a buscar alternativas para el manejo y reproducción de las especies silvestres mayormente utilizadas en las artesanías. Sus artesanías son de gusto de nacionales como internacionales, y las mismas han ido cambiando su diseño según los deseos de sus artesanos y artesanas y las necesidades que demanda el mercado. La metodología que utilizamos la planteamos en el siguiente orden. Primeramente, un análisis del marco teórico para el conocimiento de la cultura Emberá Ounam, para poder acercarnos, para poder entender esa cosmovisión, cómo ven ellos las cosas, cómo interpretan su cultura. Luego, la realización de trabajo de campo en la localidad, para coordinar con una líder comunitaria que nos guiara en el proceso de la investigación dentro del poblado. Seguidamente, la realización de una serie de visitas para la recolección de información y de datos mediante instrumentos como cuestionarios y entrevistas. Por último, una visita a Alimae realizando un taller de consultas con actores directos en la elaboración de artesanía en el Centro Regional Universitario de Darién, sede Metetí. El resultado de la investigación respecto a las especies del bosque como fuente de materia prima: las especies productoras de fibra son la yunga y la nahuala. La yunga con un 25% y la nahuala con un 9%. Las especies para la confección de figuras talladas es el cocobolo, que es el árbol maderable, y la tagua, que es la semilla. El cocobolo con un 15% y la tagua con un 12%. Las especies de coloración, o sea, el tinte que utilizan para poder pintar, es la agua, que es la fruta, la puyama, que es el bejuco, y la yuquilla, que es la semilla. Aquí vemos que la agua, que es la fruta, posee un 30%, una de las más utilizadas. Y también nos dimos cuenta que tiene otras fuentes para obtención del tinte, como el barro con la cocción de la madera del cocobolo. El procedimiento en la preparación para la materia prima también fue muy interesante. Específicamente, el tinte de la puyama se saca del bejuco de la puyama y se cocina con un trozo de cocobolo por media hora. Se deja escurrir el agua y se obtiene el color rojo. Al mismo bejuco con cocobolo se le echa tierra negra por media hora
para obtener el color negro. En el caso del tinte del cocobolo, al igual que la mezcla con la pushama, se mezcla con la yunga y se obtiene el color negro. El tinte de la yuquilla, esta se pone a fuego lento. Dependiendo del tiempo de cocción, se pueden sacar diferentes tipos de colores. Allí refleja la estadística que la yunga es la fibra más utilizada con un 28% y la jagua, que es el fruto del tinte, con un 25%. Los resultados en la participación de género en la elaboración de las artesanías, nos encontramos a los hombres con un 40% y a las mujeres con un 60%. El hombre participa en la cosecha de la bellota de Las Palmas y en su traslado del bosque hasta la comunidad. A partir de allí, la mujer se encarga del resto del proceso. Las mujeres destacan su participación en la mayoría de las artesanías, en la preparación de las fibras y tintes para la confección de las cesterías y en la confección del accesorio a base de semillas, mientras que el hombre lo hace en la confección de figuras talladas de madera del cocobolo y tagua. Los precios y los ingresos por ventas de la artesanía tienen precios diferentes. En el caso de la venta de artesanía a base de fibra, van de 100 hasta 250 dólares. Las cesterías y objetos pequeños de 5, 20 dólares o hasta un poquito más. Los objetos tallados de cocobolo, entre 20 balboa los chicos y 100 los grandes. Los hogares que cuentan con artesanos, hombres, pueden estar percibiendo la suma de 250 dólares mensuales. Los sitios de venta. El sitio de venta de su artesanía es su propia comunidad. Los miembros de la comunidad se han organizado y han levantado un pequeño local, como vemos allí, techado con piso de cemento al aire libre, y es donde ellos pueden exponer los resultados de su trabajo. En algunos casos, los hombres realizan trabajo detallado de cocobolo por pedidos específicos. Pero este tipo de actividad de exposición de artesanía se ven los fines de semana y los días festivos. Por lo general, al mes ellos reciben una visita de promotores turísticos desde la ciudad de Panamá. Nuestras conclusiones finales de la investigación. La actividad de artesanías indígenas en la región del Darién y particularmente en la comunidad de Arimae está estrechamente ligada al turismo histórico-cultural. Estas artesanías son fuentes importantes de ingresos para la familia, para su economía, constituyéndose una garantía permanente de recibir liquidez y mejorar su condición de vida. Se hace notorio la necesidad de formalizar un mercado artesanal en la comunidad de Arimae. Indudablemente, es mayor la participación de la mujer en la actividad de producción de artesanía respecto a la del varón en las responsabilidades compartidas durante el proceso de producción de esta artesanía. Se sugiere prestar mayor atención a la creación de grupos de mujeres para consolidar el proceso de solidaridad, de beneficios sociales, dado el alto grado de participación de las mujeres en la artesanía en Arimae. Es evidente la interdependencia de los miembros de la comunidad de Arimae con el bosque y los recursos que le proporciona para la confección de sus artesanías. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Obi Forde de Gracia. Soy docente del Centro Regional Universitario de San Miguelito. Y en estos momentos quiero compartir con ustedes algo que hemos estado realizando dentro de las aulas de premedia y media con jóvenes de necesidades educativas especiales. Hemos estado trabajando junto con ellos, ya que es parte de nuestro quehacer y nuestra praxis educativa. Voy a empezar compartiendo con ustedes una frase de John Ciardi que dice que una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. Hemos estado trabajando este tema. ¿Por qué? ¿Por qué razón debemos aprender a preguntar? Porque a veces sentimos que no se pregunta del lado debido. Pero vamos a ver si después de esto podemos llegar a algunas conclusiones específicas.
no hemos estado trabajando con niños de necesidades educativas especiales y hemos establecido que las necesidades educativas especiales, o los NEE, son aquellos que requieren atención específica, de repente atención individual para el trabajo que realizan, el trabajo que se está realizando junto con ellos. Y las necesidades educativas especiales en nuestro país están contempladas dentro del paraguas que establece los derechos humanos, que ellos tienen derecho a una educación. Y se ha establecido en nuestro país por la ley 1 del 2000 que yo puedo accesar a una educación, a una escuela normal, entre comillas, y no necesariamente a una aula de educación especial. Entonces, como yo tengo derecho a tener una educación, los niños con necesidades educativas especiales, llámese de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, tienen derecho a estar cerca de sus casas y que se les den las debidas atenciones del caso. Dentro de lo que estamos hablando, la ley, como había mencionado antes, del 2000, la que llamamos la normativa, ella establece que se deben hacer adecuaciones curriculares significativas, no significativas o de acceso. En estos momentos, el término de adecuaciones curriculares se le conoce como ajustes razonables. Entonces, estos ajustes que nosotros los docentes realizamos deben tener el objetivo de que el estudiante alcance al máximo de sus capacidades, habilidades y destrezas y que logren ser un ente productivo para la sociedad. Por tanto, debemos utilizar diversas estrategias, lo que llamamos nosotros diversidad de estrategias universales para que los estudiantes puedan empezar a comprender y analizar y ser productivos en nuestra sociedad. Y una de ellas es la pregunta. Cuando Aristóteles inicia su técnica o el arte que se le llamó la mayéutica, que aprendió de su madre, él hacía preguntas llevando al interlocutor, quien escuchaba las preguntas, a reflexionar y a descubrir la verdad. Con los datos que trae la persona, con los datos que se le va anexando, poco a poco estos cuestionamientos que son repetitivos iban basándose en lo descrito o en lo leído por las personas que estaban ahí reunidas. Y entonces esta reunión se hacía, era una antesala de conocimiento donde todo el mundo aprendía según su capacidad. Entonces, ¿para qué preguntamos? Preguntamos para organizar el conocimiento, preguntamos para generar conocimiento, para que las cosas viejas que conocemos se anexen con las cosas nuevas y haya un enlace entre ellas y que pueda ser propio el sistema de aprendizaje que estamos trabajando. Pero ¿por qué aprendemos más con las necesidades educativas especiales? Tenemos que practicar con ellos en la forma de que podemos definir poco a poco lo que es la escolaridad. Voy a darles un ejemplo de los que utilizamos en el colegio. Y me baso en una lectura de Platero y yo, un párrafo, que trabajamos con chicos que tienen discapacidad intelectual. De octavo grado, de la lectura de este párrafo que les voy a leer de Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría que todo algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual escarabajo de cristal negro. Lo dejo suelto y se ve al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un toquecillo alegre, que parece que se ríe en no sé qué cascabaleo ideal. Escrito por Juan Ramón Jiménez. ¿Qué preguntas se pueden hacer? Preguntas de conocimiento. Estas son preguntas en las cuales el individuo ya tiene algunos conocimientos y nosotros le vamos a sacar esas cosas que trae ya, los conocimientos previos. Que pueden ser cosas históricas, cosas anterior, cosas de que su cerebro se vaya activando. Como, ¿qué es una novela? ¿Qué novelas conoce? ¿Prefieres ver novelas, leerlas en libro o verlas en la televisión? Entonces son preguntas de conocimiento. También podemos ver preguntas literales, que son preguntas en las cuales las cosas están escritas en el texto o están descritas o se ven o se observan en el texto que nosotros estamos brindándoles a ellos, el párrafo anterior de la lectura a Platero. De eso le pregunto, ¿cómo es Platero?
cómo son sus ojos, cómo trata las flores, cómo suena el trotecillo de platero y quién escribió ese texto, que ahí aparece el nombre del autor. Le hago entonces preguntas inferenciales, que son preguntas en que usted no está específicamente en el texto, sino que uno tiene que brindarlas, sacarlas o entre líneas dar las respuestas. Como, ¿qué es para ti platero? ¿Qué tipo de animal crees tú que es platero? ¿Cómo platero hace sentir feliz a su dueño? ¿Por qué le llamarán platero murro? Entonces son preguntas que uno va sacando de allí. Y luego llegamos al último nivel, que a veces con estos nichos, con estos jóvenes, a menos que sean, se les haya trabajado y repetido mucho tiempo, llegan a este tipo de preguntas críticas, que son las cuales uno le da conclusiones y afirman cosas que ve de lo que ha ido aprendiendo. Podemos decir que, como dice Bloom, el último nivel de evaluación, síntesis por allá. ¿Qué animal piensas que era platero? ¿Tienes algún animal que quieras tanto como Ramón quería platero? Entonces son preguntas un poco más elevadas. Entonces, para concluir, yo podría decir que en un docente que utiliza como estrategia didáctica dentro de su salón de clase la pregunta y la repregunta, puede llegar a tener diversos abordajes pedagógicos para cada uno de los estudiantes de necesidades educativas especiales, sea del nivel que sea, de la profundidad o del diagnóstico que los estudiantes tengan. Que también su formación integral puede llevarlos a crear rutinas académicas de aprendizaje, los cuales, como repetí anteriormente, a tanto darles, repetirles, uno crea una rutina dentro del aula de clases que se puede repite dentro del salón de clases y hace que el conocimiento esté constantemente en juego con los estudiantes. Y por último, las preguntas directas, inferenciales, indirectas y críticas se usan dependiendo del nivel de funcionamiento de cada uno de los estudiantes. Cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos nos ayuda a hacer que ellos emitan juicios, hagan respuestas y se sientan copartícipes de la producción del aprendizaje que están ganando en estos momentos. Entonces, yo quería compartir con ustedes en estos momentos esto que hemos estado brindando y que ha sido de beneficio para los estudiantes en este nivel. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la Vicerrectoría de Extensión por habernos invitado a este tercer Congreso de Extensión Universitaria, versión 2020. Mi nombre es Anastasio Rodríguez, docente del Centro Regional Universitario de San Miguelito, y voy a compartir con ustedes en los próximos minutos en el eje temático de gestión cultural y comunitaria una presentación de un proyecto que hemos estado desarrollando varios colegas del Centro Regional en los últimos meses como parte de nuestra iniciativa de coordinación entre dos facultades, la Facultad de Comunicación y la Facultad de Economía del CRUSAM. Esta es una iniciativa que tuvo el apoyo de estudiantes, de la dirección del Centro Regional Universitario y también de los gobiernos locales y algunos innovadores y creativos del distrito. Nosotros iniciamos desde la lógica de que, bueno, esta es una industria que ha cogido mucha fuerza a nivel internacional. La UNESCO desde los años 70 plantea que las industrias culturales y creativas son aquellas que están sectores de la economía que movilizan la producción, la promoción, comercialización de bienes y servicios, tanto de contenido cultural, artístico y patrimonial. Y creíamos pues que San Miguelito tenía todas las condiciones para poder desarrollar estas economías creativas o industrias creativas, teniendo en cuenta pues que es una industria que a nivel mundial está moviendo 25.9 millones de personas, ha generado empleo, ya se habla de que el futuro de América Latina es creativo, según los estudios del Banco Mundial del PIB. También esta es una industria que tiene mayor movilización o supera en ingresos a la industria automotriz, para poner un ejemplo, lo cual es una
industria que tiene un gran potencial incluso post pandemia. Es importante decir que sin cultura no hay identidad, ni individual ni nacional. Por eso creemos que es un espacio de construcción colectiva que puede movilizar un territorio. En el caso es San Miguelito, que tiene 300.000 habitantes, que tiene grandes problemas de desempleo y de informalidad, pero que también un gran potencial por su gran riqueza multicultural. Creo que era interesante, pues, para nosotros como profesores, estudiantes y gestores de gobierno, desarrollar una iniciativa como esta. De tal manera que sustentamos nuestro proyecto en información que ya existía, un estudio sobre el mapeo de Panamá, sobre la cantidad de empresas. Hay 600 empresas que hoy están vinculadas a las industrias creativas a nivel nacional, incluso en el distrito de San Miguelito. De tal manera que queríamos colocar la temática, el tema de la creatividad es el elemento fundamental para llevar adelante este proyecto como habilidades necesarias para el fomento del emprendimiento creativo, cultural, autóctono, de tal manera que nos dimos a la tarea, pues, con algunos operadores locales de identificar esos creativos, el conocimiento que había, los mecanismos de financiamiento que existen a nivel regional y nacional, y cómo podían ser distribuidos y de alguna manera ver las necesidades de marco jurídico necesarias al mediano plazo. Esto nos planteó también una alianza con el Ministerio de la Cultura, que el ministro Carlos Aguilar ha estado desarrollando una iniciativa interesante que se llama Crea Panamá 2030, que es una iniciativa que precisamente busca mapear dónde están esos creativos de esa economía creativa, qué están haciendo, cómo producen, con qué adiestramiento, con qué financiamiento. De tal manera que vimos estratégico, participamos en algunos foros en la Ciudad del Saber, que tenían que ver precisamente con el fomento de la economía naranja, como una iniciativa regional. Eso nos llevó también a identificar, pues, que en el caso panameño ya teníamos algunas industrias que estaban tomando fuerza en los últimos años, como el tema de las fiestas de carnavales, todo el tema que tiene que ver con la poesía, la música, la gastronomía, los sabores, los olores, la comida ha cogido mucha fuerza en Panamá en este tema. El tema del cine latinoamericano, Panamá ha sido la sede de esos grandes composición y desarrollo del cine, del arte, y también, por qué no decirlo, también hoy también la creatividad de nuestras culturas, los saberes culturales de nuestros pueblos indígenas también hoy están desarrollados en una industria que coge cada vez más fuerza y con 100% producción nacional. Está también la pintura, que es otro elemento de la expresión cultural nuestra, que también ha cogido mucha fuerza con la industria creativa, y por qué no decirlo, la música de Panamá se ha convertido en uno de los países de festivales musicales los últimos de los años, incluyendo el jazz. Entonces también es importante decir que San Miguelito, pues, con todas las condiciones que teníamos en el centro regional, nos dimos la tarea de organizar un primer taller con algunos operadores del gobierno local y también con estudiantes y artistas del área que estaban interesados en participar en nuestro primer foro nacional de economía naranja en el distrito. Tuvimos una buena acogida. También tuvimos un segundo taller con los estudiantes de publicidad para todo el tema del logo, la infraestructura, la organización de los invitados. Todo esto se hizo con apoyo de estudiantes del centro y profesores de la Facultad de Comunicación Social, una alianza entre dos facultades, Economía y Comunicación. Y bueno, evidentemente la apuesta era la participación como una gestión, como clave para la gestión cultural y creativa en el territorio, que iba más allá de generar riquezas, empleo, impacto social, sino también generar sinergia en el distrito. De tal manera que este primer foro, que se realizó el 12 de junio de 2019, pues generó precisamente esa identificación de actores, esa movilización cultural y creativa que era necesaria para poder echar adelante el proyecto. Tuvimos nuestro proyecto del primer foro con una asistencia de más de 150 personas, estaba abarrotado ese día el espacio y el apoyo de los estudiantes de economía y de comunicación social fue importante para el éxito y de los gobiernos locales. También tuvimos apoyo de algunos creativos del distrito
y eso, bueno, permitió que pudiéramos cristalizar este sueño en nuestro primer foro en el centro. Ahora, para el segundo semestre, estamos proyectando el primer foro virtual sobre economía naranja, el cual se va a sustentar precisamente como un eje. El eje temático va a ser precisamente todo el tema de la producción, el microemprendimiento, poder dar alternativas frente a la informalidad que observamos que se avecina. Laboral va a ser muy alta en San Miguelito y creemos que la economía naranja puede ser una alternativa en alianza con empresa privada y el gobierno y los gobiernos locales. Vamos a tener apoyo y hemos hecho alianza también con la cooperación alemana para este debate, este foro. Y también nos hemos planteado como una iniciativa creativa en tiempos de COVID, que sabemos que no podemos reunirnos, el que podamos desarrollar el primer festival de cine pobre en el distrito, donde el lema es la participación, evidentemente, y que ya vienen desarrollándose en Panamá esta iniciativa que se llama Panalandia, que es un grupo de jóvenes creativos del cine panameño que han estado haciendo diferentes películas del patio con producción nacional de lujo y de calidad, y creemos que San Miguelito se merece pues ser también sede este año del Festival de Cine Pobre, en la medida que sabemos que hay una necesidad pues de esparcimiento de la población. O sea, creemos que este es parte de nuestro proyecto de estrategia de poder movilizar a los actores, de que podamos estar la academia, la empresa privada y el Estado juntos tratando de promover iniciativas de emprendimiento en el distrito. De tal manera que esto es lo que queríamos presentarle como nuestra iniciativa en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, dos facultades, Economía y Comunicación Social, tratando de entrar al territorio, movilizar personas, motivar la sinergia entre diferentes acciones colectivas con empresa privada y de alguna manera resaltando el talento del distrito. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá por invitarnos a este tercer congreso de extensión universitaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el modelo de descentralización municipal que tenemos en la República de Panamá y a dar algunos argumentos del por qué consideramos que se debe redefinir este modelo. Nosotros estamos atravesando por tiempos difíciles debido a la pandemia del COVID-19, lo cual ha causado una serie de estragos económicos y sociales de gran envergadura. Ha afectado la producción, cadena de suministro de mercado, y mucho más grave, ha ocasionado un mayor desempleo y profundización de la pobreza y pobreza extrema. Todo esto al final se traduce en lo que es una recesión mundial, de la cual muy difícilmente se saldrá de ella en el corto plazo. Esta pandemia definitivamente que ha creado algún impacto negativo en lo que son la parte de gestión y operatividad de los diversos municipios del país, los cuales han experimentado una baja muy importante en sus ingresos, que andan por alrededor del 90%. También ha provocado la suspensión de algunos contratos, principalmente de los 12.000 colaboradores que hay a nivel de la República de Panamá en el área municipal. E inclusive ha existido algunas reducciones de salario. Esta pandemia ha dejado muy al descubierto y muy vulnerable a los municipios del país, porque no le ha permitido captar tanto ingresos directos como los ingresos que obtienen de la descentralización municipal. Esto ha sido tan así que recientemente se tuvo que hacer una modificación
a la actual ley de descentralización, en la cual se le permitía a, en la cual se le permite a los municipios utilizar el 100% de los recursos para pago de planilla y no para las inversiones que se tienen que hacer en el marco de esta ley. La descentralización municipal en Panamá nace con la Ley 37 del 2009, con los objetivos de promover un desarrollo local sostenible, fomentar la participación ciudadana, promover el desarrollo y la productividad de la economía regional. Si bien es cierto, se aprobó en el 2009, en el periodo presidencial 2010-2014, fue suspendida esta ley, o sea, quedó en letra muerta. No obstante, en octubre del 2015, el gobierno del presidente Varela retoma esta Ley 37, en la cual ya se norma de una manera más firme lo que es el tema de los fondos que se van a distribuir en cada uno de los municipios para cumplir con este objetivo de la ley de descentralización municipal. Hablemos un poquito sobre cuáles son las fuentes de financiamiento de los municipios. Además de sus ingresos propios que tienen los municipios, en el cobro de impuestos municipales y algunas tasas, por el lado de la ley de descentralización municipal, hay tres fuentes de financiamiento. Uno es el impuesto de bienes inmuebles, está el programa social para el desarrollo social PRONADEL, programa de obras públicas y servicios municipales. De estas tres fuentes, los municipios han obtenido desde enero del 2016 hasta marzo del 2019 un total de 764 millones de dólares, los cuales se reparten proporcionalmente entre la mayoría de municipios. Sin embargo, quiero hacer una pequeña acotación en esta parte de la repartición de los recursos. Los principales municipios del país, llámese Distrito de Panamá, Distrito de San Miguelito, La Chorrera y los distritos que se encuentran en las cabeceras de provincia, ellos sí reciben mayores recursos que otros municipios más chicos. Y precisamente aquellos municipios más chicos se les garantiza un mínimo de 500 mil dólares anuales para hacerle frente a todas estas inversiones en materia producto de esta descentralización municipal. La ley establece ya están claramente establecidos los rubros en que se deben invertir estos recursos que obtienen los municipios. Aquí le menciono algunos: mantenimiento de escuelas, mejoras de centros de salud, áreas deportivas y recreativas, instalaciones turísticas, la parte de construcción de algunos acueductos, principalmente rurales, habilitación de pequeños caminos, aceras, alumbrados rurales, tema de recolección de basura, alguna pequeña infraestructura para seguridad. También se invierte algo en comedores municipales y en algunos otros proyectos que redunden en beneficio de de las comunidades. A pesar de este esfuerzo que se ha hecho en Panamá, que es relativamente joven. La descentralización municipal en Panamá apenas tiene 10 años, 10, 11 años, y lógicamente que está en una etapa de maduración. Si la comparamos con otros programas de descentralización municipal a nivel América Latina, ya desde los años 60, años 70, 80, ya hay países que tienen mucha experiencia en estos temas de descentralización municipal: Venezuela, México,
Colombia. Entonces, esos países ya han entrado en un proceso de maduración y de más fortalezas de estos modelos de descentralización municipal. Lógicamente que en el caso de Panamá, por ser un modelo relativamente nuevo, si bien es cierto que tiene sus fortalezas, y eso hay que entenderlo, pero si hacemos una radiografía del modelo actual nuestro acá en Panamá, vamos a encontrar algunas debilidades que les voy a mencionar. Nosotros hemos analizado, por ejemplo, que al actual modelo le falta un marco jurídico más adecuado para cumplir los objetivos que se enmarcan en la ley. Hay casos de que se ha detectado clientelismo político en el manejo de proyectos, recursos, muchas trabas burocráticas para que los proyectos lleguen a un final feliz. Les había conversado anteriormente que hay una inequitativa distribución de los ingresos. Definitivamente los municipios que más se benefician son los municipios grandes, principalmente el municipio de Panamá, que recibe y de San Miguelito, que reciben altos porcentajes de los recursos disponibles. En algunos casos también se ha cuestionado mucho, tanto en los medios sociales como en la opinión pública, el tema de la falta de transparencia. Han habido casos, por ejemplo, de algunos proyectos o que se han iniciado o no han concluido, otros que ni siquiera han iniciado. Y entonces esto es lo que ocasiona al final del camino es, digamos, el despilfarro de recursos financieros. La poca participación ciudadana es la ley de descentralización establece un componente importante para el éxito de todos estos proyectos locales o comunitarios es una importante participación ciudadana, pero en algunos municipios no se le da la importancia que tiene este tema. Otro asunto que también nos llama mucho la atención es que hay una nula participación de otros actores territoriales y que se pueden convertir en excelentes aliados estratégicos de los municipios, llámese universidades, llámese ONGs, llámese empresa privada. Entonces, estos aliados estratégicos potenciales que están en los territorios, la mayoría de las veces no son tomados muy en cuenta y yo pienso que esta es una debilidad que al final tiene que ser considerada. Hay falta de profesionales idóneos. Definitivamente que si uno quiere tener un modelo de gestión municipal exitoso, no solamente se deben contar con los recursos financieros. Si bien es cierto, es importante el tema de los recursos financieros, pero los gestores deben ser profesionales idóneos. Economistas, ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales, personal de salud. Pero esta es una falla que se encuentra actualmente, ya que a veces hay tanto manejo político que se pone al frente de los proyectos a personas afines a los alcaldes municipales. Por eso yo mencionaba, y esto está muy amarrado con el tema del clientelismo político. Mientras se sigan dando estas prácticas, es muy difícil que nosotros consolidemos un verdadero modelo de descentralización municipal que aporte al desarrollo local o territorial. Vuelvo y señalo que la descentralización municipal es buena, tiene fines loables,
y más para beneficiar aquella población vulnerable de nuestras provincias, de nuestros distritos, de nuestros corregimientos, de nuestros campos. Pero sí hay que evaluar objetivamente todas estas debilidades y tratar de corregirlas. Es por ello, en virtud de ello, nos urge un cambio hacia un nuevo modelo de descentralización municipal que nos permita avanzar en este campo. Hay que cambiar la visión limitada de nuestro actual modelo a una visión más integral de desarrollo territorial o local. O sea, tenemos que ir mucho más allá en la gestión municipal y no quedarnos o limitarnos a la acera, al vado, a pintar un techo. No, no, eso hay que hacer mucho más para lograr el verdadero desarrollo local. Debe darse una planificación, diseño y aplicación de estrategias de desarrollo local. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque generalmente la población de las provincias, de los distritos, del interior del país, generalmente migran a buscar, o emigran, perdón, a buscar nuevas oportunidades en las ciudades. ¿Por qué? Pues precisamente no se ve, no se observa ese desarrollo local que pueda responder a sus necesidades económicas y sociales. Entonces, por eso es importante que existan estrategias que verdaderamente generen ese desarrollo local y que evite esa migración de los campos a las ciudades. Importante establecer procedimientos y transparencia en el uso y control de los fondos públicos, mayor fiscalización, una mayor participación de otros actores territoriales. Como bien mencioné, nosotros tenemos universidades, tenemos empresas privadas, tenemos organizaciones no gubernamentales que pueden aportar un grano de arena importante para contribuir a este desarrollo local. La profesionalización y capacitación de los funcionarios municipales es muy importante. Debemos ya de ir dejando atrás ese tema de que cada vez que un alcalde nuevo es electo, barre con todo y pone a otra gente y hay que empezar los procesos de nuevo y hay que ver si los que colaboran con los municipios son profesionales idóneos, como bien mencioné. Entonces, este es un tema que hay que prestarle mucha atención cuando se vaya a redefinir o a reorientar un nuevo modelo. Inclusive, ese criterio que estos colaboradores municipales, inclusive con el tiempo, deben formar parte de una carrera administrativa. ¿Por qué? Porque son profesionales técnicos que no deben estar involucrados con el tema político. Es necesario un financiamiento más robusto y equitativo. El gobierno está transfiriendo cerca de 200 millones de dólares por año, y eso dividido entre los casi 81 municipios que tenemos en Panamá. Definitivamente que con 200 millones de dólares al año, nada se puede hacer para hacer desarrollo local. Deben incrementarse los recursos, deben ser mucho, mucho más, y si lo vemos en función del Producto Interno Bruto del país, es mínimo. Ahora bien, esto debe ir, tampoco es que el Estado o el gobierno central va a dar los recursos así por así. Esto debe ir acompañado de todo este que le estoy mencionando, tema de fiscalización, transparencia, el buen uso de los recursos. Y lo más importante, meterse en inversiones productivas. Si bien es cierto, la inversión social es importante, pero también debe haber un componente de inversión productiva. De repente, si yo tengo dos alternativas, por ejemplo, construir una carretera como para sacar los productos de X región, quizás eso sea
es mucho más importante que pintar un parque, por ejemplo. O sea, deben estar en capacidad de priorizar inversiones productivas, sociales, etcétera. También es importante, hay mucha dependencia. Hay mucha dependencia de los municipios de las transferencias del gobierno central. Y yo pienso que eso debe ir cambiando con el tiempo. Ya los municipios deben estar en capacidad de generar o buscar otras nuevas fuentes de financiamiento. En el caso de otros países de América Latina, inclusive hay municipios que emiten bonos. Hay municipios que también se les permite solicitar empréstitos internacionales. Entonces yo creo que con el tiempo nuestros municipios deben incrementar estos recursos de inversión, pero no solamente de fuente del gobierno central. Deben idear, tener ideas creativas, emprendedoras para obtener también sus propios recursos. Pienso que hemos dado pasos importantes en materia de descentralización municipal. No todo es malo, hay muchas cosas buenas, pero yo pienso que los puntos débiles que están en el actual modelo deben ser corregidos con una nueva redefinición. Por eso le hago un llamado al gobierno actual a que haga una revisión de estas leyes y puede incorporar todos estos nuevos elementos para que verdaderamente la descentralización municipal tenga los efectos esperados para el desarrollo local o el desarrollo territorial. Muchas gracias.